En el 2011, hace 6 años, a Josefina Vázquez Mota le ofrecieron ser candidata de una alianza PAN-PRD en el Estado de México. En ese entonces, la secretaria de Desarrollo Social de Felipe Calderón, el Estado de México le pareció poco, le pareció muy pobre, no quiso, ni siquiera porque esa alianza ya había sido aceptada por el PRD y porque ella contaría con el respaldo de Felipe Calderón para ganar el Estado de México y con ello desbarrancar a quien después sería candidato del PRI y presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Hoy, Josefina Vázquez Mota es candidata solo del PAN a la presidencia de la República. Son muchas las razones por las que no va a ganar Josefina Vázquez Mota. No tiene discurso, no tiene simpatía. Su candidatura está mal en el tiempo porque ahora el PAN ya no tiene el poder en Los Pinos. Inclusive esto se demuestra por el hecho de que el PAN inició arriba en las encuestas del Estado de México y ahora ya va en tercer lugar, superado por el PRI y por Morena. Josefina Vázquez Mota no ha aprendido que puede ser una buena operadora, puede ser una operadora política, quizás en algún momento haya sido una buena funcionaria en la SED o una buena funcionaria en CDSOL, pero no tiene ni pizca de buena candidata. Por lo mismo, su candidatura va al desastre y con ella se va a llevar entre las patas a Ricardo Anaya como presidente nacional del PAN, que la impuso, pese a todo, y también, como no, a Margarita Zavala, que ha sido la principal impulsora de Josefina desde siempre. Soy Roberto de Sachi, esto es Debate.